Pipa quiere decir mujer, la mujer cormorana. Pero siendo todavía muy pequeña, la llevaron a la misión anglicana, que en esos años estaba en Bahía Douglas, en la isla Navarino, al frente. La misión ofrecía alimento fácil, medicinas, ropas que abrigaban. Y en esa soledad, claro, era un lugar atractivo. Acampaban los indígenas en las inmediaciones de la casa del misionero. Sin saberlo, ni desearlo, los misioneros británicos apresuraron a anglicanos la extinción de los yaganes al detener su nomadismo. Rosa incluso vivió un tiempo en la casa del pastor, que era una forma de proteger a las muchachas jóvenes de los loberos, ayudando a las tareas de la casa del misionero, y aprendió un inglés básico, pero era impresionante, de perfecta pronunciación. Esa T de chi que cuesta pronunciarla para los que tratamos de aprender inglés. La familia de Rosa, como otras familias yaganas, seguía haciendo su vida de nómades del mar. Llegaban y partían. Era su naturaleza navegar y desafiar las tormentas, buscando una ballena varada, comiendo pingüinos, moluscos, crustáceos o peces. Además, alejándose, podían celebrar en soledad, en tranquilidad, sus ceremonias. Y así Rosa pasó por las ceremonias de iniciación a la pubertad, tal como lo habían hecho sus antepasados. Eran rituales muy interesantes, donde las enseñanzas de los ancianos eran de una sabiduría notable. Y no estoy diciendo nada que yo imagine, sino que lo registró propiamente el sacerdote y antropólogo Martín Gusinde en su momento. Mejillones, si conocen ustedes la geografía, que está cerca de Puerto William, donde hoy está el cementerio más querido por los yaganes, era un buen lugar para hacer estos rituales, aunque los últimos rituales ocurrieron en la proximidad de las estancias y de los centros poblados, aunque siempre en los bordes de los bosques. Luego Rosa compartió también el grato y cálido ambiente de las estancias donde los yaganes iban a trabajar durante el periodo de las esquilas de ovejas en el verano. Ya no hacía falta salir a cazar guanacos, porque había abundante carne de cordero y de vacuno. La vida de nómade del mar se iba perdiendo, junto con la pérdida de los hábitos alimenticios originales. Pero Rosa insistía, hasta edad avanzada, en ir a darse una vueltecita a las islas Wollaston, ni más ni menos, en bote, que era un pobre bote, y insistía además en dormir a la intemperie, que era realmente como dormir a descubierto. Por eso se enfermó de tuberculosis, llegó al hospital de Punta Arenas, donde yo la conocí, y no pudo jamás procrear. Podría pensarse que la vida así, con estancia, con otro tipo de comida, les era más fácil. Ya no estaban desnudos, como hasta 1800 y tanto, tenían algunos materiales modernos, como zinc o madera, para protegerse, y para conseguir la comida no había que salir a cazarla estrictamente o a encontrarla, sino que estaba allí a su disposición. Sin embargo, morían y morían y morían. Las pestes llegaban de 100 maneras, por las ropas, por el contagio directo con los ocupantes no indios del territorio, ya fueran chilenos o extranjeros, o porque se quedaban, como decía Rosa, con los zapatos mojados después de pasar un río, porque claro, no estaban acostumbrados a llevar vestuario ni zapatos, y hacían lo que cotidianamente habían hecho siempre, pero esta vez con los zapatos que quedaban mojados. Morían también en los naufragios, ahogados no solo con agua de mar, sino con alcohol. El alcohol hizo estragos en nuestros pueblos antiguos y desgraciadamente sigue haciéndolo hasta el día de hoy. Hace 1928 eran apenas una centena los miembros de la raza yagana, que se supone fueron unos 3.000 en su mejor momento. En las misiones las niñas morían una tras otra. La etnia más austral del mundo se fue consumiendo lentamente. Para los años 70, cuando conocí a Rosa, quedaban otras 4 mujeres, además de ella, y 2 hombres. Los demás eran, bueno, descendientes, mestizos. Hacía años que ya estaban concentrados en una pequeña villa de 4 a 5 casitas cerca de la base naval de Puerto William, viviendo de la pesca principalmente. Los descendientes no habían logrado más que un poco de educación escolar. Las chicas yaganas se enredaban con los marinos de paso de la base. El mestizaje avanzaba. No hubo políticas de inclusión, de apoyo, de nada. Simplemente los yaganes se iban de este planeta sin más.
Como dice Rosa en sus siempre atinadas palabras, ahora es peor que el diluvio. Los últimos nos estamos muriendo y no podemos volver a sacar nuestras familias ni a llenar nuestra tierra con yaganes. Una digresión es que ellos tenían memoria del diluvio universal que también llegó allí a esas costas finales de América. Todo ese proceso de transculturación, del cambio de un modo de vida, de una forma de ver e interpretar el universo, el cambio en su relación con la naturaleza, es lo que quise registrar con el relato de Rosa Yagán. Con ella, reconstruí ese pequeño universo al fin de la Tierra, pero en tiempos modernos. Su relato permite recrear un periodo de la vida de su pueblo, un pueblo que ya no era el mismo que conocieron Drake, ni Fitzroy, ni Darwin, ni el misionero Allen Gardiner. Y Rosa es, en mi apreciación, un puente entre dos mundos, el de su infancia nómade, al estilo original y con los rituales de su pueblo, y un siglo XX con aviones, donde ella anduvo, y con rayos X, cuando se tomó radiografía, como cualquiera de nosotros. Fue mi segundo libro testimonial y también el segundo, increíblemente, en toda la literatura chilena, en constituirse con la voz directa del indígena, siguiendo los pasos de las notables memorias del lonco mapuche Pascual Coña. Sorpresa causó, en el 86, que una india contara su experiencia de vida en pleno siglo XX, que desplegara con pudor sus sentimientos, sus reflexiones. La voz del indio estaba ausente desde siempre en la historia chilena, la voz directa del indio. La imagen que existía de su raza era más bien la de aquellos indios desnudos que encontró Darwin bogando en sus canoas. ¿Cómo podía tener ella estos juicios críticos, estas observaciones tan certeras? Después proseguí con las historias de dos yaganas menores que ella, Úrsula y Cristina Calderón, hermanas. Así resultó este otro libro, El Zarpe Final, y con ellas hice un registro diferente. A partir de una foto de los años 30, que está muy pequeña para mostrársela, pero una foto tomada también por Agostini, quise hacer un retrato en palabras de estos últimos adultos y ancianos que aparecían en las fotos. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Qué sentían? Las dos hermanas recrearon con sus recuerdos un modo de vida ya definitivamente perdido. Ellas habían quedado huérfanas a edades muy tempranas, y como fueron acogidas por una y otra familia, podían contar anécdotas significativas de los ancianos más notables de la tribu, cómo actuaba un hechicero, por qué les aterrorizaban las orcas asesinas, o cómo cantaban para pasar remando frente a un vestigiero, o frente a un promontorio de roca que les asustaba porque tenía mal aspecto. Hoy, Cristina, mi amiga con quien hablo por teléfono casi todos los fines de semana, es la última yagana y la última que habla con propiedad su lengua. Con ella se morirá una lengua. Con ella se morirá un pueblo. Entre otros aspectos de valor y de pérdida, destaco el olvido de los antiguos nombres del territorio fueguino. Los yaganes descubrieron primero que nadie los estrechos, las bahías, las islas y las penínsulas del archipiélago, y las nombraron con su tan musical lengua: Ushpayún, Ulaya, Ushakalush, Shukaku, Acaraya, Kipashima. Una toponimia tan sonora. Rosa Yagán me decía: se perdieron los antiguos nombres que los yaganes dieron a cada parte del mar y de la tierra en su territorio. No hubo respeto. Nadie preguntó. En este y en tantos otros aspectos es evidente la ausencia de lo indígena en general en el imaginario del país. Yo quisiera preguntar, ¿qué sabemos aquí de la cultura Aconcagua? Nada. Algo por la arqueología, por los objetos, pero no por las personas, no por los seres humanos, que es lo que yo, la búsqueda que yo tengo, ¿no? Sino lo que quedó de objeto material de la cultura. Y es muy grande el olvido y la omisión de nuestras culturas precolombinas, aunque sobrevivan y revoloteen porfiadamente tantas palabras que son netamente indígenas. Y hablemos nada más que de las que están allí en Santiago, tan llamativas: Apumanque, Manquehue, Quilombo, bueno, esas de la Patagonia en realidad, Chicureo y tantas más, sobre todo de origen mapuche.
Un dato por la añadidura que refleja la riqueza inmaterial del patrimonio Yagán es que por los años en los que Thomas Bridge, un misionero que después derivó en estanciero, de los pocos extranjeros que dominaron el idioma Yagán, él logró reunir más de 32.000 vocablos de esta lengua fueguina. Y yo sé que no son todos, porque hay palabras que me decía Rosa que no están en su diccionario. En ese entonces la Real Academia Española contaba, en 1869, con 60.000 voces, solo el doble. Y estoy segura que el registro era mucho más exhaustivo. Escribir la historia contemporánea desde sus propias fuentes y con sus testigos me parece no solo un trabajo de investigación apasionante, sino absolutamente necesario y muchas veces urgente. Rosa Yagán fue la última que podrá decir lo que dijo sobre el mundo antiguo. Llegué en un tiempo final de los Yaganes. También en Isla de Pascua me presenté a tiempo para rescatar un periodo muy poco conocido de su historia. Desde 1914, cuando una profetisa y catequista, digamos mejor, Rapa Nui, se rebeló contra la compañía Williamson Balfour y mandó a los Rapa Nui, ella, una lisiada y que apenas se podía tener en pie, a levantarse contra la compañía y asaltarlos y robarles unos animales porque los Rapa Nui tenían hambre. Desde esa fecha, 1914, hasta 1965, es el periodo que estudié. Ahora estoy en un periodo posterior. Los informantes esta vez no fueron una ni dos. Ya voy aumentando, así que tengo que tener cuidado porque voy a terminar con un libro con 100 informantes, que es una locura. Esa vez fueron 32 personas las que me armaron este relato. Es la historia de Isla de Pascua desde adentro también, desde sus entrañas, desde las emociones de estos hombres y mujeres que me abrieron su alma para contarme lo que me contaron. Aquí aparece este libro, se llama Rongo. Aprovecho de decirles que la R en Rapa Nui no existe, es R, Rongo, Rongo, Rapa Nui, Rongo. La NG tampoco existe, pero yo no la he podido pronunciar bien, es Rongo. Es como si uno estuviera así como resfriado, Rongo, así, Rongo, pero no puedo hacer acá todo eso, claro. Entonces, y aquí están las fotos de... ¿Cómo? Ah, miren, las librerías grandes están, porque estuvo en el editorial.